Auspician este programa. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Provincia de Córdoba. Bienvenidos a una nueva emisión de Ingeniería Global, el único programa en la grilla televisiva de Córdoba que difunde la ingeniería en todas sus especialidades y siempre al servicio del hombre. Si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través de nuestro sitio web www.igtv.com.ar. Te invitamos a ver rápidamente cuáles son los temas que vamos a tratar en esta nueva edición de Ingeniería Global por Tele 8. De Ingeniería Naval y Mecánica. El ingeniero naval y mecánico de la UBA posee una profunda formación en campos que van desde la física y la matemática como herramientas fundamentales de la carrera hasta temas propios de la ingeniería naval y mecánica. En esta rama de la ingeniería se profundiza el estudio relacionado con proyectos de embarcaciones como buques mercantes, embarcaciones deportivas, militares o utilitarias para la explotación del fondo marino. También está capacitado para realizar proyectos de investigación aplicada, desarrollo técnico o manutención y reparación de construcciones navales de cualquier índole. De ingeniería mecánica. Para llevar a cabo sus tareas, esta especialidad de la ingeniería analiza necesidades, formula y soluciona problemas técnicos basándose en los últimos avances de la ciencia a fin de aplicarlos en elementos, máquinas, equipos e instalaciones que presten un servicio adecuado mediante el uso racional y eficiente de los recursos disponibles. El ingeniero mecánico está capacitado para proyectar, construir y dirigir máquinas termomecánicas y fluidomecánicas. También para trabajar en robótica industrial, mecanismos inteligentes, motores híbridos, nanotecnología, siderurgia, máquinas herramientas y biomecánica. Si querés comunicarte con la producción de Ingeniería Global, podés hacerlo a través de nuestro sitio web www.igtv.com.ar. Pausa, ya volvemos. Compartimos a continuación los objetivos del Laboratorio de Lactología de la Cátedra Producción de Leche del Departamento Producción Animal de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Este laboratorio brinda servicios no solamente a empresas, cooperativas, sino también a todos aquellos que se acercan en búsqueda de un asesoramiento calificado sobre este tema.
En este momento nos encontramos en el laboratorio de lactología que está dentro de la cátedra de producción de leche y en este sentido, bueno, yo les quiero contar un poco qué hacemos nosotros dentro de la cátedra de producción de leche de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, por supuesto. Bueno, nuestra cátedra en realidad está conformada por la cátedra en sí, donde digamos están involucradas todas las tareas académicas. Y también tenemos este laboratorio de lactología que ya hace algunos años que está en funcionamiento y para el cual, para poder equipar el mismo, hemos recibido en dos oportunidades subsidios de la Agencia Internacional del Japón, JICA. Por supuesto, también trabajamos con subsidios de investigación y desarrollo, I+D, de la universidad como de otras instituciones. También la cátedra ha formado en el último año un centro de transferencia de tecnología. El centro se llama Tambo Plus Gestión Integral. Desarrollamos herramientas de gestión para los sistemas de producción de leche. Estas herramientas de gestión están basadas fundamentalmente en gestión de la calidad y en bienestar animal. Todas ellas tienen formato papel, formato web, se han desarrollado programas o aplicaciones para facilitar el trabajo y el análisis de los resultados de las mismas. Y en esto el laboratorio juega un rol muy importante porque es el soporte de toda la investigación en cuanto a calidad de leche que hacemos en estos trabajos. Hay que trabajar interinstitucionalmente e interdisciplinariamente. Es por eso que tenemos firmado convenios con distintas instituciones del medio, tanto estatales como privadas, en pos justamente de aunar esfuerzos y potenciar los trabajos. Esto también nos ayuda a relacionarnos con el medio y eso es bueno tanto para el medio como para nosotros porque hay una retroalimentación de necesidades, de expectativas, de resultados. Entonces realmente es muy enriquecedora la labor, el trabajo. También tenemos el Tambo de la facultad que nos ayuda también en esta relación y en estas investigaciones. Nosotros desarrollamos en el Tambo actividades donde también el laboratorio es el soporte para todos los análisis de calidad de leche, ¿sí? Y también realizamos capacitaciones en este Tambo Escuela de la Facultad. Por otro lado, también damos cursos de posgrado en distintas maestrías y especialidades de la institución. Yo soy la licenciada Carolina Cravero, soy licenciada en Tecnología de los Alimentos y he realizado acá en el Laboratorio de Lactología mi tesis de posgrado. Para esto he puesto a punto este equipo que es el HPLC, que es el cromatógrafo de líquido de alta resolución. Bueno, este equipo se puede utilizar para realizar una amplia gama de procedimientos, obviamente cambiando la columna de detección y los detectores, pero podemos realizar una gran cantidad de análisis con el mismo. Con el laboratorio y el centro de transferencia, como les había mencionado anteriormente, hacemos asistencia técnica, transferencia de tecnología, capacitaciones y también en el laboratorio ofrecemos algunos servicios de calidad de leche fundamentalmente, como grasa, proteína, punto crioscópico, todo en pos de ir trabajando en la mejora de los sistemas de producción de leche en los tambos. El pasado 6 de agosto fue el día del ingeniero agrónomo y del médico veterinario. Aprovechamos para saludar a todos estos profesionales desde aquí, desde Ingeniería Global, y también desearles mucho éxito a la gestión del ingeniero agrónomo Juan Marcelo Conrero, que ha sido reelecto como decano. No solamente le deseamos muchos éxitos en esta nueva gestión, sino que también queremos destacar que el ingeniero Marcelo Conrero es el primer decano que ha sido elegido en la Universidad Nacional de Córdoba a través de las elecciones directas.
siete facultades hoy asumen sus decanos, elegidas por la comunidad universitaria y por toda la comunidad de nuestras facultades, donde todos y cada uno de las personas que las integran han podido participar y elegir por primera vez en la historia a las autoridades de sus respectivas facultades. También hemos incorporado, que fue el primer proyecto aprobado por esta gestión al asumir, que es el compromiso social estudiantil. Creo que nosotros tenemos que incorporar e inculcar en los profesionales del futuro el sentido solidario desde la gestión de su profesión y desde el asesoramiento profesional. Creo que ese cambio radical tiene que darse desde abajo, desde los niños. Nosotros tenemos la obligación de hacerlo y por suerte ya tenemos un programa que se va a poner en marcha en este semestre, en donde todas las unidades académicas vamos a poder acudir a resolver problemas sociales a través de la formación y la participación de nuestros estudiantes y docentes para esa tarea de extensión tan necesaria en nuestro país. Ingeniería Global ha sido declarado Programa de Interés General por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, por la Universidad Blas Pascal y por la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Córdoba. Pausa, ya volvemos. En la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Córdoba ya se está trabajando en lo que será la novena Jornada Argentina de Robótica. Allí estuvimos para conocer más detalles de este importante evento. Estamos actualmente organizando las Jornadas Argentinas de Robótica, que se denominan JAR 2017, que van a tener lugar del día 15 al 17 de noviembre de este año. Estas jornadas se iniciaron históricamente en el año 2000 con un seminario de robótica de un proyecto de colaboración entre el Centro de Investigación en Informática e Ingeniería y el Instituto de Automática de la Universidad Nacional de San Juan. Y empezó a tomar cada dos años el formato de las Jornadas Argentinas de Robótica, en donde empezaron a participar centros de otros institutos del país, e incluso empezó a tener participación otros conferencistas del extranjero, sobre todo de Brasil, vecinos de Chile, Uruguay. Tiene ese formato específico que es de la investigación en la Argentina en el tema de robótica, en distintas áreas, en inteligencia artificial, visión artificial con robots, robots humanoides, robots industriales. Y las características principales que va a tener este evento es que se abarca también la participación de estudiantes de grado. Se trata de promover el trabajo y la participación de proyectos finales de carrera en temas de robótica, Y luego va a haber una exposición, una competencia de multicópteros, de drones, de robots, de voladores, que ya se organizó en las jornadas del año 2014 y se va a repetir este año. Esperemos que tenga una buena confluencia de público. El centro de investigación siempre tuvo su interés fuerte en lo que es robótica, si bien su nombre indica que hacemos investigación en informática, pero la realidad hizo que para poder probar algoritmos informáticos tengamos que diseñar nuestros propios robots a lo largo del tiempo. La temática de interés en la jornada es todo lo referido a robótica, todo lo que sea de diseño, de controladores asociados a la robótica, de algoritmos para navegación, de posicionamiento, de técnicas de SLAM para navegar, de también en la parte mecánica y también en la parte educativa de robótica. El director de las jornadas es el doctor Canali,
y además cuentan con 11 profesionales, de los cuales 4 son estudiantes de doctorado y el resto son todos doctores. Dentro de la jornada, las temáticas que se abordan van desde la cinemática y la dinámica, que sería como lo más simple de la robótica, hasta lo más complejo, que es la inteligencia artificial, el modelado, sistemas autónomos, sistemas voladores y sistemas submarinos. Incluso también abarca lo que es robótica educativa. Y hay una parte de la jornada que es para los avances de tesis doctorales. Toda la información se encuentra disponible en el sitio de la jornada, que lo pueden encontrar ingresando al sitio de la UTN, Facultad Regional Córdoba, y de ahí el acceso directo a la descripción de todo lo que es las temáticas de interés, etcétera, todo, las fechas donde se van a realizar, la convocatoria abierta, etcétera. A continuación, compartimos un informe con todos ustedes aquí en Ingeniería Global y por la pantalla de Tele 8. La humanidad desde sus comienzos ha buscado diversos mecanismos para transformar las fuerzas de la naturaleza en energía utilizable para mejorar sus condiciones de vida. La energía eólica, originada por el movimiento de las masas o corrientes de aire, es una de las fuentes más antiguas de energía que el hombre ha utilizado, desde las embarcaciones a vela y más tarde con los molinos de viento, que buscaban transformar la fuerza del viento en energía mecánica. En la actualidad, una de las formas de utilizarla es transformándola en energía eléctrica. Para ello, se necesitan equipos denominados aerogeneradores, que deben ser instalados estratégicamente en zonas donde se producen las velocidades y las condiciones más adecuadas de vientos. Los aerogeneradores están compuestos de hélices de gran tamaño que son movidas por el viento, las que hacen girar el rotor de un generador alternador, que es el que produce la energía eléctrica. Si comparamos los antiguos molinos con los actuales, vemos el cambio de tamaño y forma de las aspas y los materiales que las constituyen, e inclusive la disposición de su eje, comenzándose a utilizar recientemente aerogeneradores de eje vertical en lugar del tradicional eje horizontal. Estas modificaciones, conjuntamente con la instalación de los molinos en grupos denominados parques eólicos, contribuyen a que la generación de energía eléctrica a partir de la energía eólica sea más eficiente y a la vez viable. La energía eólica, si bien no sustituye completamente otras fuentes, dada la irregularidad en su generación, constituye una forma de energía abundante, limpia y renovable, por lo que se está incorporando paulatinamente como una de las fuentes de generación ineludible, como forma de complementar sus requerimientos energéticos y contribuir así con el cuidado del medio ambiente a través de la utilización de energías más limpias. Final de esta emisión en Ingeniería Global, esperamos que lo hayan pasado muy bien, al igual que nosotros. La cita será el próximo domingo a partir de las 11:30 horas para compartir una nueva emisión del único programa de ingeniería en Córdoba y por la pantalla de Tele 8. Auspician este programa: Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Provincia de Córdoba.